quizás más, hace 2 o 3 semanas hice un video en esta propiedad, hemos hecho mucho trabajo. Voy a mostrar un video cuando esté terminado. Ahora quizás muestre un par de shots para que vean el progreso. Sin embargo, no voy a hablar de este lugar. Lo que quiero hablar es de un artículo que estuve leyendo hoy en la mañana que me llamó muchísimo la atención. Se llama 5 fundamentos para una vida emocional sana. Yo leo mucho de eso, es parte de lo que me he interesado ahora en los últimos años, llegando a mis 50, y es básicamente porque quiero establecerme en una situación o en un tipo de vida donde esté emocionalmente estable. Es quizás una de las metas mías, aparte de la salud. Perder peso y todo eso era muy importante para mí porque básicamente me estaba dañando mucho. Entonces el hecho de estar también emocionalmente ha sido muy importante. Repito, sigo leyendo de eso en cantidad. Ok, son 5 fundamentos para poder tener una vida emocional estable. Estamos hablando de entender cómo funciona o cómo funcionamos nosotros los humanos. La primera, que la primera lección de vida que tenemos que entender, es natural doler y es natural sufrir, ¿ok? Usted va a doler emocionalmente y sufrir emocionalmente, y usualmente, como decía este artículo, ese dolor va a ser provocado por alguien que usted realmente ama, un familiar, un padre, un hijo, un amante, una esposa, etcétera. Usualmente cuando otra persona que ni conocemos nos hiere o nos trata de herir, pues no nos importa, ¿okay? Porque no está dentro de nuestro círculo. Pero esto es una verdad fundamental de la vida, la cual tenemos que entender. No solamente que los seres más cercanos a nosotros son los que nos van a provocar ese dolor y ese sufrimiento, usted también ha provocado dolor y sufrimiento. Por ende, como es algo natural del ser humano, tenemos que lidiar con ello y no tomarlo a pecho, ¿okay? Es una función del ser humano. A veces herimos a alguien que realmente no queríamos herir, le provocamos dolor a alguien que amamos y a la misma vez eso nos va a pasar a nosotros. Pida perdón, discúlpese, o espere que se disculpen con usted y sencillamente borrón y cuenta nueva, como decimos en mi país, ¿ok? En la vida, el segundo punto, muy importante, en la vida tenemos un ciclo, ¿ok? Ese ciclo se llama los altos y los bajos. En la filosofía oriental tenemos algo muy interesante, se llama el yin y el yang, que son energías opuestas, y esas energías que son opuestas hacen de que usted, es como vivimos en este planeta, ¿ok? Entonces va a haber momentos donde usted va a tener dinero, va a haber momentos donde usted no va a tener dinero, va a haber momentos donde usted va a estar muy bien y van a haber momentos donde usted se siente mal, ¿ok? Lidiar con eso y entender que es parte de ser humano es y lo va a hacer que su vida sea más sencilla. No se asuste cuando usted tenga en demasía. No piense que es un milagro. No es un milagro. Se da en la vida. Y tampoco se asuste cuando usted no tiene nada y cuando usted está en una situación tallada. Es un ciclo de la vida. El ciclo de la vida lo padecen todas las personas. Y pensar que usted puede minimizar ese ciclo de la vida como la esperanza que dan los bancos y los saving plans y todo esto, que supuestamente lo hacen a usted creer que usted nunca va a padecer de estos ciclos de la vida, eso es una mentira. Todo ser humano va a tener ciclos de la vida donde usted está bien y de repente usted está mal, sea económicamente, sea emocionalmente y hasta físicamente, ¿ok? Ciclos de la vida, si usted entiende los ciclos de la vida, se le va a hacer más fácil vivir, ¿ok? El tercer punto donde habla en este artículo, y el psicólogo es interesantísimo cómo lo menciona, es la envidia es la causa de todo mal. Y usted puede decir, bueno, yo no soy una persona envidiosa, yo realmente no envidio. Pues créame, envidiamos más de lo que pensamos que envidiamos y es la causa de todo mal. Envidiar es una de las peores maldades que existen en el ser humano, porque en el momento que envidiamos,
Muy sencillo, dejamos de vivir nuestra vida para vivir una vida ajena. Y usted jamás va a ser feliz viviendo una vida ajena. Jamás. El secreto, uno de los secretos de ser feliz es estar contento con quién es usted, qué es lo que tiene y vivir su vida. De ahí en adelante, a la envidia, uno de los peores males en la sociedad, en la raza humana. Trate, por ende, trate por lo que sea, de nunca envidiar. Y si usted es una persona envidiosa, pues hable con un psicólogo y que le ayude a quitar ese mal de su vida personal. ¿Ok? El otro punto que fue interesante y también había hecho un video de esto porque estuve leyendo sobre esto, es 50% de las verdades fundamentales no necesariamente son verdades fundamentales. Ok, así de sencillo. Quiere decir que en esta vida usted honestamente no debería tomarse la vida tan en serio. ¿Por qué? Porque lo que usted cree que es una verdad fundamental está probado matemáticamente que 50% de esa verdad puede ser una mentira. Es matemáticamente comprobado. De ahí en adelante, por favor, no se tome las cosas tan a pecho, no se tome las cosas tan serias, porque mucho de lo que usted cree, valga la redundancia, créame, 50% es falso. ¿Okay? Muy interesante, es un dato matemático recién comprobado en nuestras vidas. ¿Ok? El último punto del artículo, el cual sigo pensando fue un artículo genial, me ha llenado de energía hoy, me siento contento y estoy también a la misma vez validando mi vida, porque muchas veces tenemos dudas de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y si mejor hubiera hecho esto en mi vida, si lo mejor hubiera hecho esto en mi vida, etcétera, ¿no? Muchas veces esa duda viene de gente que trata de imponer un estándar de vida en su vida, lo cual, valga la redundancia, es irónico. Usted tiene que vivir su vida. La felicidad rota 24 horas. No podemos decir, mañana voy a ser feliz, mañana voy a ir a hacer esto y voy a ser feliz. La felicidad es, y tiene que ver mucho con las hormonas en nuestro cuerpo, rota cada 24 horas. Cuando usted se levanta y en esa mañana usted dice, hoy voy a buscar ser feliz. Hoy, no mañana. Y pues, el pasado, usted no puede hacer nada con el pasado. El pasado pasó, ya terminó, no puede usted hacer nada. Pero a la misma vez usted no puede estar esperando ser feliz mañana. Oh, hoy voy a ser miserable, hoy no voy a estar contento con lo que tengo, porque mañana sí lo voy a lograr. Mañana. Mañana no existe. Usted puede terminar su vida hoy. La felicidad, acuérdense de este punto, la felicidad rota cada 24 horas. Estamos hechos químicamente para que cada 24 horas estemos felices, descansemos y empecemos el nuevo ciclo de la vida y reciclamos esa felicidad que está básicamente en la dopamina y otro poco de químicos que nos ayudan a estar estimulados y estar felices. 5 puntos geniales, piénselos y créame, este no es mi consejo. Esto está escrito por gente que ha estudiado, que ha analizado, que ha gastado cientos de horas haciendo investigación, tratando de buscar una balanza en nuestras vidas modernas para sencillamente ser felices todos los días. Espero esto ayude. Muchas gracias de nuevo con ustedes. Chao.